saludos científicos. Si hacemos un repaso de todos los tutoriales de mi canal, podemos deducir que tenemos ya lo fundamental para crear un tema máquina. Tenemos la base, los leads, adornos, efectos, rayadas y un poco de análisis melódico. Pero todavía falta lo más importante, que es que todo suene coherentemente. Y para esto pues vamos a enfocarnos en la mezcla. Antes de meternos en materia, me gustaría explicar cuáles son las fases de lo que es la creación de una canción, ¿vale? Es que me da vergüenza contarlo porque no me vais a creer. Fase 1, producción. Aquí voy a englobar pues todo lo que le compete a la producción, ¿vale? Lo que sería pues el boceto de las ideas, la composición, la síntesis de sonidos o la elección de los sonidos, la estructura, redactar la letra de si es una vocal o yo qué sé, ¿vale? Sí que se podría separar lo de la composición de la producción, pero en este caso pues lo voy a introducir todo, ¿vale? Dentro de lo que sería la producción. La fase 2, una vez que ya tenemos todo pues listo, pues sería mezclarlo, ¿vale? Que sería el balance de los sonidos. La fase 3 sería el mastering, que pues sería ganar volumen y hacerle unos pequeños retoques para adecuarlo para ya para la venta, para la distribución. Y la fase 4, pues que sería marketing y la distribución del tema, pues ponerlo a la venta prácticamente, o si lo va a ser para un CD, hacerle la carátula, la portada y demás. Lo más común es seguir este esquema, ¿vale? O sea, sería producción o composición, producción, mezcla, mastering y marketing. Pero con el paso de los años, pues como cada artista, digamos que se hace todo, ¿vale? Es polivalente y se hace todo. Lo más común es en la fase de producción también ir introduciendo algunas cosas de mezcla. Entonces digamos que estaríamos haciendo dos fases en una. Pero lo más recomendable es, aunque tengamos una premezcla, por así decirlo, en la fase de producción, en la fase ya de mezcla, ponernos más en serio, enfocarnos solamente en lo que es hacer sonar bien todo, ¿vale? O sea, en la fase de mezcla. Bien, ¿qué sería cómo definiríamos la mezcla? Consiste en balancear y equilibrar todos los elementos de nuestra canción. Es así de simple. La definición, no es nada simple hacer una buena mezcla. Los principales parámetros que debemos atacar para lograr una buena mezcla pues serían el volumen, las frecuencias y el espacio. Que dentro del espacio pues vamos a tener el campo estéreo y la profundidad. El volumen. El volumen va a determinar cómo de presente vamos a percibir los sonidos en la mezcla. Para esto, tener un buen gain staging es la clave, ¿vale? ¿Y qué es el gain staging, Fires? Pues el gain staging es el proceso que asegura que la señal de audio, el gain, ¿vale?, es el correcto en cada uno de los puntos, las stages, ¿vale?, del recorrido que va a hacer nuestra señal. Con esto, con tener un buen gain staging, conseguimos tener un buen headroom para el mastering, ¿vale? ¿Os acordáis de los menos 6 de pico? Pues eso, con eso conseguimos tener un buen headroom y que nuestros oídos no se saturen demasiado pronto por un nivel sonoro elevado. Y también, además de eso, que el nivel de la señal que entra en nuestros plugins es el correcto, que no sea ni muy bajo ni muy alto. Esto es especialmente importante en los plugins con emulación analógica. Un exceso de señal de entrada no los hará trabajar como debería. Por eso, este valor que os voy a decir varía según quién, ¿vale? Porque cada maestrillo tiene su librillo. Pero a mí me gusta hacerlo en tener un menos 15 dB de pico en todos los sonidos. Si esto lo mantenemos a rajatabla, cada vez que añadamos un plugin de procesamiento, pues después de procesarlo tenemos que comprobar que el nivel de señal de la salida es bastante similar al que nos entraba, ¿vale? Por no decir igual. Si es, no tiene que ser clavado, pero si es más o menos el mismo, está bien la cosa. ¿Por qué hay que hacer esto? Pues porque nuestro cerebro va a percibir que si algo suena más alto, es mejor. ¿Cómo? ¿Vale? Hay que tenerlo muy en cuenta esto, ¿vale? Así que cada vez que añadamos un plugin, tenemos que intentar que el nivel de salida después del plugin sea igual que el nivel de entrada. El gain staging ayuda a mantener los faders en un nivel óptimo de trabajo
ya que tener los fades demasiado bajos no nos hará moverlos con precisión. En un pequeño movimiento podríamos aumentar o disminuir 10 dBs del tirón. También a la hora de balancear volúmenes tenemos que tener en cuenta crear grupos que tengan, pues que sean coherentes con los grupos, ¿vale? No voy a meter, yo que sé, una voz con el bombo, por ejemplo, en el mismo canal. ¡Jamás! Que sean, digamos, del mismo, misma familia de instrumento, se podría decir así, ya que si no es lo mismo mezclar dos o tres sonidos que tener 40 o 50 o 80 pistas, ¿vale? Y tener que mezclarlas todas. Entonces, si las agrupamos en... Si tenemos, imaginad que tenemos 10 pistas de leads, 3 de o 4 de voz y más la base, lo que sería la contra y tal, tal. Si las agrupamos pues en un grupo de base, leads y voz, solo tenemos que 3 canales para mezclar. Aunque dentro de esos canales de grupo tengamos un montón de pistas, pero ya lo único que tenemos que mezclar son 3 canales. Es mucho más simple, ¿vale? Bien, pues ya que os he dado un poco la brasa con todo esto de teoría, vamos a la práctica. Como ya habréis escuchado en la intro, tengo aquí un pequeño ejemplo, pues que consta de la base, ¿vale? Todos los principales elementos que se pueden tener en la base, los adornos, una pequeña voz, ¿vale? Que me he sintetizado aquí para un ejemplo, los leads, los pitos y algunos... efectos, ¿vale? De sonido. Ya habréis oído, bueno, vamos a echarle otro pequeño oído, pero ya veis que está desbalanceado todo. Lo único que he hecho es hacer la estructura y cargar todos los sonidos sin mezclar, ¿vale? Entonces, lo que vamos a atacar aquí es la mezcla. Veis aquí, con respecto a la voz, el lead está muy bajo. Luego aquí... El bombo casi no se aprecia, ¿vale? Son pequeñas cosas que vamos a ir atacando y corrigiendo. Entonces, lo primero, ¿qué sería? Pues recordad tener un buen gain staging, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que conseguir es, hacemos un loop al bombo. Y como veis, tenemos aquí que me está picando en menos 4. Lo que tenemos que hacer con el bombo es, con esto, bajarle la ganancia hasta que me pique en menos 15. ¿Veis? Vamos dándole clic aquí y se va menos 16, menos 16. Mira, clavado, ¿vale? Ya tenemos ahí nuestros menos 15 del bombo. Y entonces, pues, siguiente sonido, vamos con la palma, lo mismo. 4, bajamos, menos 15 con 3, vale, ahí me parece correcto. Y vamos haciendo pues el gain extension en todos nuestros sonidos, ¿vale? Pues ya tenemos todos nuestros sonidos con la ganancia bien configurado, ¿vale? ¿Veis? Ya no pica ni tanto. El máster está más desahogado. ¿Por qué hacemos el gain staging? ¿Vale? Para que entendáis. ¿Por qué hemos hecho todo de bajarlo todo con este knob? Que lo que hace es bajar la entrada, la ganancia de entrada. ¿Por qué no podemos coger todos? Sería lo fácil, ¿no? Vamos aquí, nos ponemos en el primer... canal, seleccionamos todos y hacemos pum y tenemos todos seleccionados y bajamos todos a la vez, todos los faders. ¿Por qué no conviene hacer esto? Pues tan simple como que si nos vamos a nuestros leads, veis que esto va de cero, o sea, de cero de infinito. Veis que esto sería 50, de aquí pasamos a 40, aquí a 30, aquí a 20, aquí ya empezamos a dividir el fader en más rango, 15, 10, 5, ¿vale? Entonces,
No es lo mismo hacer este movimiento, que veis que estamos pasando de 0 con un pequeño aumento a menos 76,2 y otro pequeño aumento a menos 64, nos hemos saltado ya con nada, ¿eh? Ya habéis visto que he movido nada el fader. Nos hemos ido más de 10 dBs, que poner el fader aquí en 0 e ir jugando. ¿Veis que con un pequeño movimiento, veis lo que cambia? Que no cambia tan apenas, que es muy sutil. Hay que tener en cuenta de tener los faders cero, no tenerlos muy bajos. Bien, pues ahora vamos a nivelar volúmenes. Esto como queráis. Si queréis empezar con el elemento principal y luego le vais añadiendo, o primero hacéis la base, que sería pues toda la percusión más el bajo y la contra. Y luego a partir de la base creamos los leads, creamos la voz en el caso del que tenga y ya pues nivelamos, ¿vale? Nivelaríamos lo que serían en función de los leads, la base y demás. Entonces vamos a crear primero, o sea, vamos a mezclar primero de volumen la base, ¿vale? El bombo lo vamos a dejar presente, ¿vale? Y en función del bombo vamos a ir la clap, la palma. Veis que está muy, sobresale mucho del bombo. Por ahí, ahora el snare. Y esto lo tenéis que hacer oído, ¿eh? No hay un valor exacto, concreto, que digamos lo ponéis, como en todo, ¿vale? No os guiéis por los valores concretos. 6,56, pues podría ser 6,57 y estaría mejor, yo que sé. Lo de lo menos 6, pues lo mismo, no tiene que ser clavado. Si hay algún pico que os sobresale de menos 6, tampoco pasa nada. Y lo de lo menos 15, lo mismo. Habrá aquí que, por ejemplo, no lleguen a los menos 15 justos. ¿Vale? ¿Veis? Este menos 17,3. Es solamente una referencia, ¿vale? Que tengáis de referencia ese número. No tiene que ser concretos. En este caso, los que tengáis Cubase, como veis que tenemos el crash, lo he hecho menos 5, ¿vale? Entonces lo voy a dejar en 0. Como tenemos un mismo sonido, que es prácticamente más que un crash con delay y un reverse, pues lo que voy a hacer es ponerlos a 0, ¿vale? Con el gain staging igual. Y voy a crear un fader VCA. Que lo que hace este fader es linkear los volumen, los faders de los tres, ¿vale? Entonces, si nos vamos al mezclador, está por aquí, es que se ha creado este link, VCA crash, y veréis aquí que se mueve, se bajan todos a la vez. Es como si hiciéramos un cooling a los tres, pero ¿veis? Entonces creo que lo tenía en menos 5 por ahí. Vale, este se ha quedado un poco más altito, pero lo podríamos bajar un pelín. Incluso un pelín más. Y como habéis podido ver, puedo manejar individualmente cada pista, pero con este controlo todas, ¿vale? Y para el bajo y el bombo, lo que sí que podemos hacer para que estén más o menos nivelados es irnos al spam, ¿vale? Abrimos también el scope y miramos que más o menos estén nivelados. O sea, nos ponemos el bombo y el bajo, está por aquí. Nos hacemos un loop. Veis que más o menos la forma de onda está más o menos igual, ¿vale? Que no está el bajo, esto es el bajo y esto es el bombo. Veis que no sobresale mucho, entonces esto, pues si vamos aquí al preset de comparación, también podemos usar este preset, que es el primer vídeo de mi video tutorial. Mandamos el bajo
a la derecha, mandamos el bombo a la izquierda y como tengo ya el preset este aquí, el bajo lo podríamos bajar un pelín, ¿vale? Para que el bombo tenga más presencia, pegue más. Y volvemos todos al centro. Vale. Vale. La contra. Esto que he hecho aquí del fader, de bajarlo hasta abajo y empezar a subirlo poco a poco, lo que podéis hacer es, si no tenéis mucha práctica, cerráis los ojos, bajáis el fader, ¿vale? Y sin soltar el clic, vais subiendo el sonido hasta que sintáis que se empieza a escuchar. Y a partir de ese momento, que se empieza a escuchar, que esté presente en la mezcla, ¿vale? Y a partir de ese momento, tomáis la decisión de si creo que lo queréis más presente, tenéis un rango de 3 dB hacia arriba, o si lo queréis menos presente, pues de 3 dB hacia abajo, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. Por ahí más o menos, ya veis que tenemos menos 6, pues ya sabemos que hasta menos 3 o hasta menos 9 podemos jugar. Pero queremos más presente. Que queremos la contra menos presente. Vale, ya tenemos nuestra base. A ver cómo suena nuestra base con nuestros leads. ¿Veis? Con esta etapa, ya veis que más o menos mezclando todo más o menos así, con el gain staging y nivelando ya un poco los volúmenes, ¿veis que ya no estamos pasando de menos 6? Estamos en menos 8,1 y estamos, digamos, en el drop y con los leads, ¿vale? Que es la zona más con más energía. Obviamente, pues ya es había que bajar un pelín los leads porque esto no está el grupo, ¿vale? Que lo hemos mandado. Esto sería lo que os he comentado antes de los grupos. Estamos tratando tres capas diferentes, pero lo estamos tratando como una sola, ¿vale? No es lo mismo. Hemos hecho una mezcla pequeña de estos tres para que nos guste cómo las tres capas se juntan y cohesionan entre ellas. Las mandamos a un grupo y en este grupo ya mezclamos lo que es el conjunto de todo de la melodía de los leads en este caso, ¿vale? Pero si dejamos solamente la base y lo que es la melodía. Ya empieza a sonar mucho mejor de lo que lo teníamos antes, ¿vale? Entonces, vamos a ir nivelando todos los elementos de lo que es arpegio. El arpegio no tiene que estar tan presente. Piano. El pad menos. We'll be right back.
Vale, pues ya que tenemos el gain staging listo y más o menos un correcto balance entre todos los elementos de nuestro track, vamos con el siguiente paso, que será en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!